Bueno, un cordial saludo para todos. Espero estén muy bien. Damos inicio a un nuevo webinar sobre estrategias de gestión de incidentes por exposición a radiación ionizante a cargo de Edison Salazar de Colombia, a quien agradezco por aceptar la invitación. El objetivo es establecer un marco conceptual para el análisis de incidentes por exposición a radiación en servicios de radiología, sobre el que se pueda establecer un conjunto de estrategias para la gestión de dichos incidentes. Esta iniciativa de los webinars tiene el objetivo de conectar a los múltiples expertos de las áreas de protección radiológica con aquellas personas que están interesadas en capacitarse. Recuerden siempre que este y otros seminarios, ya tenemos cerca de 40 seminarios web, están disponibles en la página web de Ciber o en el canal de YouTube. Mi nombre es Pablo Giraldo, yo soy gerente fundador de la empresa Ciber, que presta servicios en seis líneas de la protección radiológica en todo el país: dosimetría, controles de calidad, servicios de OPR, amplia oferta académica en convenio con la Universidad CES, elementos de protección radiológica y consultorías especializadas de acuerdo con la normatividad vigente en Colombia. Los invito a ampliar la información en nuestra página web. Antes de iniciar, tengo algunos anuncios importantes. Recuerden que la sesión está siendo grabada y el link estará luego disponible para que lo vean en diferido. Se está transmitiendo en vivo por nuestro grupo de Facebook, CiberPR. La presentación tendrá una duración aproximada de 1 hora, contando el tiempo de las preguntas. Igual, pues, Edison, si se nos va un poco más, no hay problema, porque lo grabamos por si alguien se tiene que retirar. Las preguntas se deben hacer a través del chat. Se preseleccionarán algunas de ellas para que sean resueltas al final por nuestro conferencista. Si quieres, puedes compartir, Edison, tu presentación. Nuestro invitado especial es físico de la Universidad de Antioquia, físico médico de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente se desempeña como físico médico en la unidad de radiología e imágenes diagnósticas de la Clínica Imbanaco, en Cali. En Cali, Colombia, y como docente de la especialización de radiodiagnóstico de la Universidad del Valle. Así que, Edison, nos encanta poder tenerte como expositor hoy. Puedes dar inicio a tu presentación. Vale. Ahí está ya. Buenas tardes para todos. Muchas gracias, Pablo, por la invitación y por este gran espacio que abres para el país periódicamente con grandes expertos. Al cual me he conectado varias veces. Esta charla se llama Estrategias de Gestión para la Seguridad del Paciente, la seguridad del paciente en prácticas médicas con radiaciones ionizantes es un tema de interés para mí. He venido trabajando alrededor de 3 años sobre el tema de la seguridad del paciente. Asociado a la radiación ionizante y asociado a los procesos de atención en los servicios de radiología. Gran parte de los conceptos son reflexiones propias, son reflexiones de la literatura, de la bibliografía leída, de la bibliografía consultada, y pretenden mejorar, hacer mejoras a la práctica médica. En la clínica en Banaco, Grupo Quirón Salud, que es la clínica donde trabajo actualmente. Entonces, vamos a mirar el objetivo, voy a informar el objetivo, vamos a hacer una pequeña introducción de manera, digamos, que nos motive el tema a plantear un marco conceptual, es lo primero que hay que hacer para poder hablar de qué es un incidente por exposición a radiación, por exposición médica. Y vamos a ir a las aplicaciones clínicas, es decir, algunos ejemplos que he analizado y que se soportan sobre ese marco conceptual. Por último, vamos a ver un evento que se define como Never Event por la Asociación Americana de Radiología,
es un análisis que hago. Pocas veces se ve de esa manera lo que quiero mostrar, entonces quiero compartirles ese tipo de evento. Entonces, establecer un presupuesto conceptual para el análisis de incidentes. Cuando nosotros hablamos de incidentes en la categoría de exposición médica, encontramos diversos artículos, el Organismo Internacional de Energía Atómica, diferentes organizaciones de países a nivel mundial que lo definen en varias maneras, ¿sí? Pero en la práctica médica, el tema de tratar los incidentes por exposición a radiación se hace bastante complejo. Entonces, voy a establecer el presupuesto conceptual sobre el cual he venido trabajando. De ahí vamos a proponer un conjunto de parámetros que permita hacer el análisis y el registro, el porqué de esos parámetros y cómo quedarían entonces implementadas las acciones para disminuir la probabilidad de efectos estocásticos o de efectos tisulares en la categoría de la exposición médica. Entonces vamos a presentar algunos ejemplos. En materia normativa, Colombia ha desarrollado relativamente poco desde el punto de vista normativo y desde el punto de vista conceptual, es decir, tenemos uno o casi ninguno documento que presente conceptos sobre el tratamiento de los incidentes en cualquier categoría de las exposiciones, sea exposición ocupacional, sea exposición del público, sea una exposición médica. Yo cito, en Colombia tenemos una normativa que es la resolución 3100, que es por la cual se habilitan los servicios prestadores de salud. Y en el estándar de procesos prioritarios asociados a los servicios de radiología e imágenes diagnósticas, nosotros encontramos, cito el tercero, el que está en rojo, acciones para evitar el efecto nocivo de las radiaciones para los pacientes, el personal, los visitantes y el público en general. Cuando uno está en la práctica día a día, uno puede encontrar acciones para evitar el efecto nocivo de las radiaciones ionizantes. Por ejemplo, colocar un chaleco plomado, colocar un protector de tiroides, establecer los criterios cuando se usan estos elementos, pues son acciones para evitar el efecto nocivo de la radiación. Pero pienso que hay acciones por desarrollar, hay acciones por, digamos, establecer en los procesos cotidianos de los servicios de radiología, dado que la probabilidad de que ocurra un evento por sobreexposición es bastante alto. Y dada la cantidad de pacientes que se atienden en un paciente en un servicio de radiología es del orden de 200.000, 300.000 en un año. Entonces, la sobreexposición poblacional tiende a ser un problema denominado ahora actualmente un problema de salud pública, ¿sí? Un problema que viene siendo reportado. Y hay que hacer énfasis en ello. No es el uso de la radiación ionizante lo que es el problema. Lo que es el problema es el uso inadecuado de la radiación ionizante, ¿cierto? Entonces, este estándar nos indica que debemos establecer acciones prioritarias para evitar el efecto nocivo de las radiaciones ionizantes. Y el efecto nocivo de las radiaciones ionizantes son principalmente los efectos estocásticos, ¿cierto? Los efectos estocásticos son bastante complejos de manejar porque uno puede ser muy laxo o puede ser muy conservativo, pero en ninguno de los dos casos uno puede evidenciar el daño sobre un paciente. Entonces, no hay forma de agarrar en la práctica eso. Podemos sobreexponer todo el tiempo y no ocurre nada,
o podemos no sobreexponer y llenarnos de consentimientos informados y tampoco se va a ver el efecto de eso. Entonces es bastante complejo desde el punto de vista conceptual qué son esos efectos estocásticos y que no afectan al individuo como tal, sino que afectan a uno de los individuos atendidos como tal. Ese es bastante complejo y es tal vez una de las, de las causas por las cuales no se le ha prestado atención al tema de seguridad del paciente en prácticas médicas con radiaciones ionizantes. De hecho, yo pensaría que en Colombia está un poco desligado desde el punto de vista de seguridad del paciente y desde el punto de vista de protección radiológica del paciente está un poco desligado ese tema, ¿sí? Es decir, el programa de protección radiológica no está incluido para cuando hablamos de exposición médica, no está incluido dentro del programa de seguridad del paciente institucional. Entonces, vamos a abordar este tema. Esto nos impone unas preguntas. ¿Qué debemos entender por acciones para evitar el efecto nocivo de la radiación ionizante? Cuando se trate de pacientes, ¿existe un marco conceptual que soporte tales acciones? ¿Un marco conceptual estandarizado, un marco conceptual global, ¿sí? Que permita hablar de los incidentes por exposición médica en radiología? De pronto en radioterapia se tiene un poco más claro, también es conceptualmente complejo, pero se tiene un poco más de avance. ¿Y qué debemos reportar cuando se trata de incidentes por dosis de radiación? La resolución 18.14.34 del 2001 habla del reporte de incidentes, pero ¿quién reporta incidentes? ¿Sí? ¿Qué es un incidente? Entonces, estas preguntas motivan a hacer este análisis que estoy planteándoles en este momento. Entonces, pasemos al marco conceptual. Esta definición es de la Unión Europea de Euratom. Plantea que, más o menos es del 2013-2014, plantea que la exposición médica, que el incidente por dosis de radiación es la exposición médica que es significativamente diferente de la exposición médica esperada para un propósito dado. ¿Sí? Entonces vemos acá que hay una complejidad a la hora de aplicar el concepto de significativamente, porque es que significativamente no es un concepto objetivo, es un concepto subjetivo, y significativamente puede ser diferente para cada persona que esté haciendo el análisis. Entonces, ahí ya tenemos el primer problema para la implementación de esta definición en la práctica médica. En el artículo que está en el pie de la diapositiva, plantean que en el caso del diagnóstico, en el caso de la radiología intervencionista, se debe hablar de una sobreexposición significativa estableciendo dos tipos de enfoques, ¿sí? Dos tipos de enfoques. El enfoque individual, que se asocia, por supuesto, a los efectos tisulares, y el enfoque estocástico, que se asocia a los efectos estocásticos, lo cual empieza a ser muy coherente con los efectos generados por la radiación ionizante. Entonces, el efecto tisular, es decir, una probabilidad igual a 1 que ocurra, hay un umbral de dosis para el cual ocurre el efecto, pues tiene que abordarse de manera individual. Pero los efectos estocásticos, el cual es una persona en 10.000 atendidas, debe ser un enfoque colectivo, ¿sí? Entonces, ¿cómo implementar este proceso estocástico, este concepto de enfoque colectivo e individual? Eso es lo que más o menos voy a tratar de ilustrar. Por otra parte, cuando hablamos de lo que es un evento adverso, la clínica en Banaco, es una institución acreditada por Joint Commission International, entonces nosotros debemos seguir las definiciones
establecidas por ellos en materia de seguridad del paciente, pero estas definiciones también son compartidas por la Organización Mundial de la Salud. Es decir, yo he revisado los conceptos de evento adverso, de daño, son compartidas, hay diferencias sutiles, pero digamos que siguen una misma línea de razonamiento. Pero estos conceptos adoptados por Joint Commission y por la Organización Mundial de la Salud, digamos que a mi modo de ver, distan un poco de lo que se analiza en materia de protección radiológica. Entonces, voy a hacer un intento de emparejar estos dos conceptos o los conceptos que se abordan desde la seguridad del paciente, desde el proceso asistencial, la cirugía en el lado incorrecto, la caída del paciente, con los conceptos asociados a la protección radiológica. Voy a hacer un intento de emparejar esto. Entonces, una condición insegura o peligrosa es una circunstancia diferente a la condición clínica del paciente o su enfermedad que incrementa la probabilidad del evento adverso. Eso es una condición insegura. Por ejemplo, una camilla que tenga las barandas abajo, eso es una condición insegura. Near-miss es el evento de seguridad del paciente que no alcanza al paciente. Entonces, cuando hablamos de near-miss, por ejemplo, en un servicio de radiología, estamos hablando de los errores que pueden presentarse, por ejemplo, con el manejo de la orden médica que pudieron dar lugar a exposiciones a radiación. Esos son near-miss, es decir, que no alcanza al paciente, pero que por poco y lo alcanza. Se vulnera las barreras de seguridad. El evento sin daño es el evento de seguridad del paciente que alcanza al paciente, pero no le produce daño. Por ejemplo, un paciente se cae y no se le generó hematoma, no se rompió un brazo, entonces eso queda como un evento sin daño, ¿sí? Cuando otro paciente se cae, ¿sí? Y se rompe el brazo, entonces eso sí es un evento adverso, y ese evento adverso se va a clasificar como leve, moderado, o como un evento centinela si el paciente se dio en la cabeza y perdió una función principal o murió, ¿cierto? Eso es lo que llamaríamos un evento centinela. Entonces, así es que se aborda en materia de seguridad del paciente, por supuesto con un poco mayor más de complejidad, es que se aborda el tema de los análisis en seguridad del paciente. ¿Cómo se correlaciona esto en materia de protección radiológica? Entonces, el único evento centinela que tiene Joint Commission por dosis de radiación es el de una fluoroscopía prolongada con una dosis acumulada mayor a 15 Gray. Son muy pocos los procedimientos que alcanzan una dosis en piel o incluso una dosis en el punto de referencia de 15 Gray. Y por sí solo, a mi modo de ver, no podría uno clasificar si hay un evento adverso o no con ese valor de dosis únicamente. Hay que hacer un análisis mayor y es el análisis asociado a la complejidad del procedimiento clínico, ¿cierto? Entonces, vamos construyendo los elementos, pasemos entonces a esta correlación de lo que es el near-miss o el evento adverso con el incidente por dosis de radiación. Entonces, tenemos una definición previa, la de la Unión Europea, y unas definiciones de seguridad del paciente, yo tomo las de Joint Commission International. Entonces, un incidente por dosis de radiación. Los efectos pueden ser estocásticos o efectos tisulares. Vamos a recordar las definiciones. Los efectos estocásticos pues dan lugar a enfermedad maligna, es decir, el efecto de la radiación considerado como un efecto estocástico da efectos clínicos, por ejemplo el cáncer, ¿sí? Efectos como por ejemplo las enfermedades cardiovasculares que pueden ser entre efectos tisulares y efectos estocásticos, ¿sí? Pues al menos se le establece un umbral a las enfermedades cardiovasculares. Ya la catarata radioinducida también puede ser considerada como un efecto estocástico.
Entonces, son enfermedades que tienen una manifestación clínica a largo plazo, pero no tienen un umbral. Esos son los efectos estocásticos y la principal manifestación en un individuo sería el cáncer. En los efectos tisulares lo que tenemos es el daño, digamos, en un tejido o en un órgano cuya severidad es constatable inmediatamente. Por ejemplo, en intervencionismo, la injuria en piel, la quemadura, la depilación es un daño que a partir de 3 Gray ocurre, ¿sí? Tenemos la certeza de que ocurre, pero es una dosis, no es la dosis en el punto de referencia, sino una dosis pico medida en piel, en una región de la piel. Entonces ahí tenemos que hay una injuria constatable en el paciente. Entonces esto ya nos da luces de cómo debemos proceder a hacer un proceso de clasificación. Entonces los efectos estocásticos, a mi modo de ver, son eventos sin daño, ¿sí? Bajo la clasificación de Joint Commission. Es un evento, un incidente por dosis de radiación, es un evento sin daño cuando se asocia a dosis de radiación que no generan lesiones constatables en el paciente. Y se clasificará como un evento adverso, ¿sí? Como un evento adverso cuando el evento es tisular, cuando es posible constatar el daño en un paciente, ¿cierto? Entonces, alguien podría preguntar, pero es que el daño no se ve, pero sí ocurre. Es el daño biológico que ocurre en las células por radiación. Y en efecto, hay un daño biológico, ¿cierto? Hay un daño, hay unas rupturas de la cadena simple del ADN, pero ese daño no necesariamente da lugar a una pérdida en la funcionalidad de un tejido, ¿sí? Entonces, no es constatable. Y de lo que estamos hablando es que si hay una manifestación clínica de ese suceso. Entonces, el evento sin daño lo podemos analizar colectivo o individualmente, dependiendo de qué tipo de incidente haya sido. Y el evento adverso que tiene un daño tisular, pues lo vamos a clasificar como un evento individual. Por supuesto, en ambos casos tenemos que hacer una correlación del cuadro clínico del paciente, ¿sí? Porque por sí solo el valor de dosis de radiación no va a tener mucho sentido. Entonces, apoyándome en este esquema del ingeniero Abel González, ¿sí? Esto es lo que nos permite o lo que me permite definir por qué cuando hablamos de bajas dosis, hablamos de efectos estocásticos, lo vamos a definir como un incidente por dosis de radiación sin daño. Entonces, tenemos una exposición a radiación, ocurren los procesos físico-químicos del orden de los 10 a la menos 15 segundos hasta los 10 a la menos 9 segundos, la radiólisis del agua, bueno, no vamos a entrar en detalle. Comienzan los efectos biológicos, entonces las lesiones en las cadenas del ADN, después de unas horas en los tejidos, dependiendo de la dosis de radiación o de unos días o de unas semanas, empiezan los efectos tisulares. Hay una falta de comprensión cuando son bajas dosis de radiación y son después de 20 años o de 25 años, que es el periodo de latencia para la manifestación clínica de un cáncer radioinducido, entonces son cuando ocurren los efectos estocásticos. Entonces hay una falta de conocimiento acá, aunque se tienen unas teorías ya planteadas, digamos aproximadas de cómo son los procesos de radioinducción y de carcinogénesis, digamos que hay una falta de conocimiento en la fisiología y eso es lo que nos obliga a hacer inferencias estadísticas de lo que puede suceder en las poblaciones expuestas a radiación ionizante, ¿cierto? Bajo cualquier categoría en general. Pero entonces, ¿qué podemos concluir de esto? Nosotros podemos decir, bueno, hay un conocimiento limitado, ya esto nos obliga a pensar en un componente ético,
¿sí? No tenemos el entendimiento suficiente, y digo, como humanidad y como comunidad científica, no se tiene un entendimiento completo de lo que ocurre a nivel celular y radiobiológico. Entonces tenemos que actuar en las prácticas, tenemos que actuar con ética. Y digamos que lo segundo es que por debajo de los 100 milisievert no existe una expresión de un deterioro funcional que sea clínicamente relevante, ¿sí? Que sea clínicamente relevante. Entonces nosotros, ahí es donde uno dice, esta última frase es lo que nos lleva a decir, bueno, hay una sobreexposición, ¿sí? Hay una sobreexposición, hay un daño biológico, no hay un deterioro clínico, entonces dejémoslo como un evento sin daño, pero pongámosle un asterisco. Y ese asterisco va a estar dado por lo siguiente. Me adelanto un poco por lo siguiente, y es que es tan alta la probabilidad de ocurrencia de la sobreexposición de los individuos y de los pacientes que la exposición a radiación poblacional se hace muy alta, ¿sí? Se hace muy, muy grande. Entonces, eso nos implica, ese probable impacto poblacional nos implica a nosotros tener ese digamos, ese tratamiento ético de la práctica, en la práctica médica, ¿sí? Me refiero a que cuando la alta probabilidad de que ocurra, uno sobreexpone un paciente en la toma de rayos X porque la orden médica fue mal ordenada, porque el tecnólogo leyó mal la orden médica, porque el equipo borró las imágenes, ¿cierto? Una gran cantidad de cosas que ocurren en tomografía porque se preparó mal al paciente, porque el médico prescribió con contraste y era sin contraste. Una gran cantidad que en la teoría o en los conceptos de matriz de riesgo de sucesos iniciadores, aquí serían, digamos, como condiciones inseguras, que dan lugar a la sobreexposición, y es lo que nosotros tenemos que gestionar, y desde allí es que digo que debe ponérsele un asterisco al asunto, ¿cierto? Es decir, es un evento sin daño, pero pongámosle un asterisco porque ocurre muchas veces, ¿sí? Entonces, por poner un ejemplo, este concepto de nivel relativo de radiación es de la ACR, del Colegio Americano de Radiología, el cual nos permite a nosotros establecer criterios de bajo el rango de las bajas dosis son consideradas por debajo de los 100 milisievert, bajo el rango de las bajas dosis, cuáles son los estudios con un nivel relativamente alto de dosis de radiación. Entonces nosotros tenemos procedimientos que son del orden de 30 a 100 milisievert, ¿cierto? Procedimientos intervencionistas. Incluso uno puede encontrar procedimientos de 250 milisievert. Pues es un caso que solamente me ha tocado una vez. Y 250 milisievert, el riesgo radiológico para un paciente que recibe 100 milisievert es de 1 en 200. Es decir, que ya es un riesgo relativamente alto, ¿cierto? Eso calculado bajo la metodología de Ansker. Entonces, de 10 a 30 milisievert, por supuesto, acá hay una diferenciación entre paciente adulto y paciente pediátrico. Y el nivel más bajo sería todo lo que esté por debajo de 0,1 milisievert, casi que es el periapical, la densitometría, los estudios de extremidades, ¿cierto? Pero para paciente pediátrico es por el orden, es un orden de magnitud menor. Entonces, ya esto nos da una luz de que es un nivel relativamente alto y que a partir de qué valores uno puede pensar en cómo declarar que son incidentes por dosis de radiación. Ya vamos construyendo un poco más el tema. Nos quedan faltando dos enfoques que proponen en el artículo. Y es que el enfoque colectivo es para esa cantidad de exposiciones pequeñas que se van dando en la práctica, por ejemplo, por los errores técnicos, por ejemplo, una práctica de un tecnólogo trabaja en dos lugares,
trabaja en la clínica A y en la clínica B. En la clínica A tiene todo digital y en la clínica B tiene todo analógico. El tecnólogo no cambia de técnica, ¿cierto? El tecnólogo no cambia de técnica y trabaja en la clínica digital, trabaja con las mismas técnicas que en la clínica B, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa allí? Hay una práctica donde hay una irradiación que es continua, es permanente, porque es lo que hace el tecnólogo, así aprendió. Otro ejemplo puede ser cuando un equipo se instala, puede ocurrir que la rejilla quede invertida, quede mal puesta y se exponga a radiación diversos pacientes, generando, por ejemplo, un ruido. Esto lo digo porque fue un caso donde, por ejemplo, en las radiografías de tórax se genera un velo en el pulmón y eso puede dar lugar a interpretaciones como el derrame pleural y cosas de estas. Entonces, esto se empiezan a irradiar pacientes y, por supuesto, los equipos muchas veces no se paran por eso, ¿sí? Entonces, irradian una cantidad de personas y se da lugar a exposiciones poblacionales. O, por ejemplo, cuando el control automático de exposición no funciona o no está bien ajustado o no lo usan los tecnólogos porque no les gusta, porque no se acostumbran. Entonces, hay unos niveles de dosis de radiación generalmente mayores. El ICRP muestra, es el ICRP 93 o 90, creo, el que indica que hay un aumento de la exposición a radiación aún cuando pasamos en ese proceso de transición de lo analógico a lo digital. Y es precisamente por eso, porque quedamos en las prácticas o los tecnólogos quedan con el chip de las técnicas altas, de los chasis que son más duros y que necesitan mayor dosis de radiación para generar una imagen. En el enfoque individual, entonces, las dosis excesivas en un procedimiento intervencionista es lo que nos conduce a hacer un análisis de tipo individual. ¿Cuáles son los criterios de investigación? Entonces, los errores en procedimiento, o sea, el tecnólogo toma una orden médica que dice tórax e irradia el abdomen, entonces eso es un error de procedimiento. Una sobreexposición diagnóstica o una sobreexposición intervencionista, pero volvemos nuevamente a hablar de un concepto que falta por definir. ¿Qué es sobreexposición? ¿Qué vamos a entender por sobreexposición? La exposición de embriones y fetos y, digamos, la exposición por fallo de equipos. Estos criterios de investigación están en el GCR parte 3 del 2016 y son mencionados en el artículo que está en el pie de página. Pues allí también está el doctor Eliseo Bañón en este artículo. Entonces, procedamos a entender qué es sobreexposición y, nuevamente, qué es sustancialmente mayor de lo previsto, ¿sí? Conceptos subjetivos. Entonces, recuerden que uno de los objetivos de la charla es definir, establecer un presupuesto conceptual que nos permita hacer cosas objetivas, ¿sí? La radiología, por supuesto, es una especialidad médica bastante subjetiva, sujeta al análisis de una persona, y los conceptos en la clínica, digamos, manejan este mismo tinte de subjetividad. Entonces, nos toca a nosotros darle un poco más de objetividad. Entonces, ¿qué entendemos? O sea, ¿qué entiendo yo por sobreexposición? Exposición por repetición, ¿sí? Entonces, la exposición por repetición es el caso del tecnólogo que lee mal la orden médica y toma mal el estudio, o el estudio mal prescrito, es decir, el error de la justificación, el estudio mal prescrito, que conduce a un estudio mal tomado, un estudio que técnicamente está limitado. Por ejemplo, si se prescribe sin contraste y tenía que ser con contraste, entonces el radiólogo no tiene más remedio que decir que es un estudio técnicamente limitado y que se debe repetir para poder dar respuesta clínica. Entonces, fíjense que ahí es donde uno debe conectar con lo clínico, con el análisis clínico.
Y la exposición por encima de lo previsto es la exposición, que teniendo un nivel aceptable de dosis de radiación, está muy por encima de este. O puede uno plantearlo a partir del nivel de referencia, o de la mediana, del promedio, ¿cierto? Cualquiera de estos criterios, que varias veces un factor, ese valor nos indica que hay una sobreexposición. Entonces ahí es donde ya sabemos dónde, qué es la subjetividad, vamos a darle un valor objetivo asignando un factor, ¿cierto? Entonces la pregunta es, ¿cuál factor? Entonces, esta guía del Reino Unido de 2017, pues propone que estudios cuyas dosis previstas sean superiores a 5 milisievert, entonces el factor va a ser 2, se debe hacer un registro cuando la dosis sea 2,5 veces superior a la dosis prevista. En estudios cuyas dosis previstas sean entre 0,5 a 5 milisievert, se debe hacer un registro cuando la dosis es de 10 veces superior a la dosis prevista. Y estudios cuyas dosis previstas son menores de 0,5 milisievert, registro cuando la dosis es de 20 veces superior a la dosis prevista. Entonces, claro, ellos ya toman que es sustancialmente alto, entonces 2,5 veces para este rango de dosis, 10 veces para este rango de dosis y 20 veces para este rango de dosis. Ya tienen una manera de trabajar y así deben trabajar todos los centros de radiología, ¿sí? Yo, digamos, sí, uno puede seguir esta metodología. Yo pues le veo algunas limitaciones, y es que supongamos una dosis prevista de un estudio de tórax, un tórax simple o una fase de un tórax contrastado, al cual le podemos adjudicar 330 DLP como dosis prevista, ¿cierto? Esto bajo el factor de 0,014, que es un factor usado comúnmente, se permite calcular que los estudios de tórax aportan una dosis de 4,6 milisievert, ¿cierto? Como dosis prevista en un paciente estándar, un paciente de 80 kilogramos, de 70 a 80 kilogramos. Entonces estamos en el rango de 0,5 a 5 milisievert, luego vamos a utilizar un factor de 10. Entonces cuando utilizamos un factor de 10, esto nos indica que para que haya un incidente, la dosis de radiación debe ser superior o del orden de 46 milisievert. Entonces, cuando lo miramos en términos de DLP, tenemos 330 como dosis prevista, y para que haya un incidente reportable, tiene que ser del orden de 3.285. Entonces, mi opinión es que es un factor demasiado laxo. Cuando se dice sustancialmente alto es porque es sustancialmente alto. Mi opinión es que debería ser un poco menor, es decir, un paciente estándar no debería de tener una dosis de tan alta. Generalmente ocurre estos casos cuando el paciente es una urgencia vital, que el paciente se le tiene que tomar el estudio rápido, entonces se toma un protocolo, no se mide cuál protocolo, generalmente se toma el mismo protocolo y se raya tórax, abdomen, pelvis, ¿cierto? Entonces, ahí es donde uno encuentra valores DLP de este orden, pero ahí ya hay un soporte clínico, es decir, esas situaciones se deben gestionar, se deben establecer protocolos. Pero claro, ahí la urgencia vital es que el paciente no se muera, entonces obviamente no se va uno a poner a exigir cosas allí. Pero cuando es un paciente ambulatorio, donde se tiene el tiempo, donde viene en una agenda y se le da un espacio de tiempo, ahí estas cosas es una exposición que es sustancialmente alta, ¿sí? Y 10 veces me parece que ya es un poco, digamos, alto el valor. Los criterios en Alemania son de este orden, entonces no voy a enfocarme en todo, pero me voy a enfocar en este, un CTD-IVOL en cerebro de 120 miligray. Este es un valor bastante grande para un CTD-IVOLumétrico, es decir que uno casi que nunca va a encontrar un incidente por dosis de radiación, porque es que esto casi que estos ya son las alertas, ¿sí?, de los equipos. Entonces, digamos que
Bueno, son formas de trabajar y probablemente pues así funcionan. Entonces, lo interesante del asunto es que hay formas de trabajar y hay parámetros que permiten objetivar el proceso del reporte de incidentes, ¿sí? Yo, por ejemplo, en los análisis que hago es, por ejemplo, por debajo de un milisievert, entonces en la modalidad de RX, densitometría, odontología, estudios de tórax, extremidades, no proponer ningún factor, hacer un análisis de la práctica, ¿sí? Hacer un análisis de la práctica bajo un indicador de repetición de estudios. Ese indicador está soportado en la norma, ¿sí? Establecido en periodos de tiempo, y decir cómo es el comportamiento de la repetición. Aunque hay casos, uno ve unas cosas absurdas. Por ejemplo, un paciente pediátrico que se tome con 70 kV y un MA, uno encuentra tecnólogos que ponen 40 MA, y son cosas que son como absurdas, pero ocurren, ¿cierto? Ese caso sí debería de ser reportado, sobre todo si es un paciente pediátrico, de una manera individual. Cuando hablamos de pacientes de 1 a 5 milisievert, ¿cierto? Muchos de los estudios de los pacientes pediátricos deberían caer en este rango. Uno, si el DLP es de 100, por ejemplo, para unos senos paranasales, o de 80 para unos senos paranasales, no debería de haber estudios pediátricos con 500 o con 600, porque es que los pacientes pediátricos tienen una cabeza pequeña, no debería de ser tan irradiada para decir que hay un incidente por dosis de radiación, ¿cierto? Entonces yo diría que 3 veces es suficiente, y para paciente adulto 5 veces es suficiente. Lo dejo en rojo porque pues estoy reflexionando sobre esto para ver qué tan viable y qué tantos incidentes pueden ocurrir de ese tipo. Pero bueno, son formas de trabajar, son los conceptos que uno debe pensar para ver qué le recomienda a su servicio. Y, por supuesto, los estudios mayores a 5 milisievert, un estudio que se tome 2 veces con una dosis, un estudio de 600 DLP, de 700 DLP, por ejemplo, un cerebro de 700, 800 DLP, que tiene que tener alta resolución. Entonces uno dice, bueno, un factor de... si la dosis prevista es de 800, entonces ya por encima de 1600, de 2000, me parece ya prudente, digamos, revisar que los estudios no sean tan largos. Entonces, ya esta tarea de revisar las dosis de radiación ya nos impone una acción que es un poco más contundente, y son las auditorías de dosis de radiación periódicamente, ¿cierto? Trimestralmente, semestralmente, pero ya eso es una acción un poco más contundente, y es establecer procesos auditores de dosis de radiación. En intervencionismo, yo adopto los del Organismo Internacional de Energía Atómica. Digamos que yo estoy en este proceso de trabajar, de crear la cultura de este reporte. Estos son los criterios que ellos proponen para este proyecto, que se llama SAFRAD. En intervencionismo sí es mucho más complejo hablar de dosis previstas y de niveles de referencia, es mucho más complejo que en imágenes diagnósticas. Entonces uno puede simplemente adoptar, pero hago énfasis en que por encima de 3 Gray ellos ya dicen hay que hacer un seguimiento al paciente, se puede considerar como un evento, ¿cierto? Como un trigger. En el punto de referencia por encima de 5 Gray, ¿cierto? Estos dos valores, si bien este es el que da el equipo, a partir de este se calcula la dosis pico en piel y, digamos, se debe hacer principalmente seguimiento sobre este. Bueno, un tiempo de fluoroscopía de 60 minutos o, por ejemplo, un número de adquisición mayor a 20 en modo cine. Por supuesto, el modo cine incrementa drásticamente la corriente y la dosis de radiación es abruptamente mucho mayor que cuando
se hace fluoroscopia. Entonces, bueno, tener en cuenta todos esos detalles a la hora de revisar los casos. ¿Cuáles son los parámetros de registro? Entonces, por supuesto, son los datos del paciente, la hora, el tipo, cuál fue el protocolo, si se usó medio de contraste, si se usó cuántos números de fases, la descripción del incidente. Entonces el tecnólogo toma un protocolo de adulto para un paciente pediátrico, cuál fue la dosis de radiación, la magnitud que muestra el equipo, cuál es la dosis de radiación recibida en estudios anteriores, si los hay, pero el punto es bastante importante cuando los pacientes tienen alguna patología a la cual se debe seguir, porque la cantidad de estudios que se le hace a los pacientes pediátricos es inmensa. Ahorita hablamos un poco de ese tema. Los resultados de análisis comparativos con el valor típico de dosis, es decir, si yo establezco la dosis de radiación como la mediana, ¿cuántas veces sobrepasa ese valor típico de dosis? Calcular la dosis efectiva, teniendo en cuenta que esa dosis efectiva no permite hacer análisis de riesgo radiológico, ¿sí? No permite hacer análisis de riesgo radiológico, teniendo en cuenta todas las incertidumbres que tiene esta cantidad, pero que es útil a la hora de poder comparar si un paciente tiene 50, 60 milisievert, sobre todo para comparar con el concepto de dosis efectiva acumulada, ¿cierto? Y poder tomar medidas y poder, por ejemplo, aplicar conceptos de justificación estrictos sobre estos pacientes que van acumulando dosis mayores. La descripción de las causas, la descripción de las acciones correctivas. En el enfoque colectivo, pues hacer una matriz de estos factores, recoger 10 o 15 pacientes, ya eso le muestra a uno más o menos cómo es el comportamiento de la práctica, de lo que está sucediendo, de la falla del equipo, y hacer el análisis colectivo. Y por supuesto, en todos los casos, hacer la correlación clínica, como lo mencionábamos ahora. Entonces, esta es una forma de hacerlo, ¿sí? Lo primero es la justificación. La justificación se habla, se menciona en todas partes, pero son pocos los lugares donde hay acciones concretas donde trabajen el tema de la justificación, ¿sí? Y hay cifras, digamos, donde del organismo y de los artículos que cita el organismo, del orden del 30 al 40% de los estudios son incorrectamente justificados. Entonces, por supuesto, ese es el primer proceso para poder hablar de una gestión de dosis, ¿sí? Y para poder hablar de una gestión de incidentes. Entonces, identificar las fases del proceso administrativo, ¿cierto? Asignación de citas, facturación, aquí es donde viene la preparación de los pacientes. Entonces hay que tener claridad sobre la preparación de los pacientes. La realización del estudio es donde ocurre la mayor cantidad de incidentes para sobreexposición y la sobreexposición misma. La interpretación y la transcripción, ¿cierto? El proceso de entrega de resultados, cuando el paciente se va, pero entonces toca hacer el rellamado porque el estudio que se le tomó no era el correcto. Bueno, entonces este es el proceso de gestión. Dado un IARMIS en cualquiera de estas fases o un suceso iniciador, entonces acá se tienen unas barreras donde se pueden hacer unos controles, no necesariamente ya de la sobreexposición, pero sí de los errores que pueden conducir al error diagnóstico. Entonces, ¿cuáles son las tareas que van quedando? Entonces, hacer auditorías de dosis. Para poder hablar de gestión de incidentes, pues tenemos que hablar de unos niveles de dosis, de unos niveles típicos o de una adopción de niveles de referencia. Este concepto de calidad de dosis aceptable es un concepto que yo vi más o menos en el 2016, se viene hablando del concepto de calidad de dosis aceptable, el monitoreo de dosis permanentemente, y por supuesto la gestión de los incidentes, ¿cierto? Entonces ya cuando uno habla de este conjunto de acciones, entonces ya uno está diciendo, ah, bueno, ya estamos hablando de acciones contundentes que permiten abordar el problema de la disminución de la probabilidad de los efectos estocásticos. Entonces ahí estamos diciendo, sí, ya estamos cumpliendo con
el marco normativo colombiano, que fue lo primero que mencioné al principio, ¿cierto? Entonces, en algunas aplicaciones clínicas. Entonces, los incidentes por exposición, pues, repetición por movimiento del paciente. Entonces, ¿cuál es la causa? El paciente mismo, ¿sí? Por ejemplo, los pacientes pediátricos en tomografía computarizada. Entonces, a veces toca aplicar anestesia, traer el paciente muy dormido, bueno, algunas estrategias, repetición por condición clínica del paciente. Por ejemplo, un paciente que no pueda posicionarse de manera adecuada, falla en el equipo durante la toma del estudio, repetición por artefacto, repetición por pérdida del estudio, repetición por pérdida del estudio por fallo en la conectividad, ¿cierto? La causa es la tecnología. Toma de estudio que no corresponde por error en solicitud. Toma de estudio que no corresponde por error en proceso de facturación. Repetición por mala calidad de imagen. Repetición por mala calidad de imagen por decisión del tecnólogo. Una es por médico radiólogo y otra es por médico tecnólogo, por tecnólogo. Hay que hacer énfasis en este, en la repetición que hacen los tecnólogos, porque en la tecnología digital, pues hay estudios que no los envían al PACS, no los envían al sistema, al RIS. Entonces, hay que revisar los equipos constantemente para revisar ese indicador de índice de repetición. Hay algunos tecnólogos muy juiciosos, por supuesto. Hay otros que digamos, falta desarrollar un poco más esta cultura de la seguridad, y en ocasiones, muchas veces, pues es inevitable la repetición, ¿sí? Es inevitable la repetición, pero digamos que lo que hay que hacer es tener un poco de control sobre esa práctica. Toma del estudio en el paciente equivocado. Esto ocurre, por ejemplo, con los portátiles que cambian al paciente y le toman al paciente que no es. Bueno, estos son por individuo o por equipo de trabajo, ¿cierto? Son causas, son como una generalidad de por qué sean los incidentes por dosis de radiación. Ya hay una caracterización acá. Y el último que lo dejo para un análisis es el de exposición por encima del nivel previsto, que es el incidente al cual no le hemos prestado atención, ¿cierto? No le hemos prestado atención, ¿por qué? Porque el paciente, el estudio tiene un nivel de dosis típica de 330, tórax simple, pero viene el paciente y le toman una dosis de un estudio de tórax simple con 1400, ¿sí? Entonces, como hay un informe radiológico y hay un diagnóstico y el paciente se va para la casa y no, y el daño no es constatable, entonces, vale, no pasó nada, ¿cierto? Entonces es allí donde hay que empezar a prestar atención al respecto. Es decir, ya el asunto no es tan sencillo, ya hay que pensar en que hay que establecer una calidad de imagen, ¿sí? Esa calidad de imagen puede ser, no necesariamente debe ser tan estricta como la plantean algunas métricas de calidad de imagen, pero sí debe ser un criterio de un médico radiólogo. Es decir, el criterio evalúa el estudio, ¿es diagnóstico? Sí, ah, bueno, entonces vamos a mirar la dosis de radiación. Y no simplemente el estudio es diagnóstico, entonces no me importa lo demás, ¿sí? Entonces hay que empezar a generar esta cultura. Para eso es que se desarrollan los niveles de referencia, ¿sí? O la mediana o el promedio. Entonces, vamos a hacer un análisis. El objetivo de la radiología diagnóstica, pues de manera general, a grosso modo, es generar diagnósticos precisos, ¿sí? Mediante imágenes. Es decir, viene un paciente, hay una duda, hay una necesidad de tomar una decisión clínica, hay que establecer un curso de tratamiento, necesitamos una imagen. ¿Cuál es el objetivo? Pues entregar un diagnóstico preciso que permita un tratamiento preciso o correcto, ¿cierto? Entonces, tomamos una imagen que tiene que tener una calidad adecuada, pero nosotros, cuando hablamos de radiaciones ionizantes, tenemos varias opciones. Nosotros podemos tener un nivel bajo, un nivel medio o un nivel alto de dosis de radiación. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es, tenemos que tener un valor
de dosis aceptable. Ese concepto se llama como calidad de dosis aceptable. Lo pueden referenciar acá en el artículo de Mahan Rihani, donde compara el concepto de calidad de dosis aceptable y el nivel de referencia. Entonces, ¿qué es lo que hay por encima? Que cuando un estudio no tiene el nivel de dosis aceptable, ¿qué es lo que hay por encima? Pues ya es una dosis que empieza a ser una dosis que puede ser innecesaria y que puede empezar a ser clasificada como un incidente de dosis de radiación. Entonces, ¿por qué? Porque las dosis de radiación deben ser las adecuadas y no más de eso, ¿cierto? Entonces, este es el objetivo. Inicialmente teníamos un objetivo diagnóstico con precisión, ¿sí? Pero subyacente a eso está el concepto de calidad de dosis de radiación. No podemos invertir el valor de los dos conceptos, es decir, vamos a disminuir la calidad de imagen a tal punto de que la dosis sea tan baja. Eso es un error gravísimo, porque no está por encima la disminución de la dosis de radiación, ¿sí? Eso es una cosa, pero tampoco es soltar el concepto de dosis de radiación y dejar simplemente y que solo nos importe el concepto de calidad de imagen y de calidad de diagnóstica, ¿cierto? Son dos cosas, una subyacente a la otra. La dosis de radiación subyacente a la calidad del estudio, ¿sí? Y desarrollar una conciencia, una cultura de la seguridad en materia de protección radiológica del paciente con base en esto. Entonces veamos, por ejemplo, este histograma. Nosotros tenemos unas dosis para niños de 0 a 5 años con unos pesos detallados, unas dosis para personas de 10 a 20 años, aunque este intervalo es bastante grande, ¿cierto? Unas dosis entre 10 y 20 años para otro peso en el mismo rango de edad, y dosis para mayores de 20 años, ¿sí? Entonces, ¿qué sería lo que ocurre por acá? Estos valores de 3.500, es decir, si yo puedo tomar un estudio con 350, entonces, ¿qué sería un estudio de 3.500? Uno podría pensar que esta ya es la región de incidentes de dosis de radiación, y uno lo que tendría que mirar, fíjense que esta es la frecuencia de ocurrencia, entonces uno podría mirar cuántas veces ocurre. Si ustedes se dan cuenta, ocurre relativamente pocas veces, ¿cierto? Entonces, con base en eso es que uno plantea el factor que le sea más apropiado para hacer un uso adecuado de la radiación. Esto es para la dosis total, es decir, la dosis donde se incluyen los topogramas, donde se incluyen todas las fases. Esta es la dosis por evento, es decir, que un estudio en un solo barrido de un tórax no debe ser superior a los 300, ¿cierto? No debe ser superior a los 200, ¿sí? Y por acá ya quedaría entonces nuevamente la región de incidente. Entonces, fíjense que esa es la importancia de construir estadísticas y construir y hacer auditorías de dosis de radiación, que nos permite evaluar cuáles fueron retrospectivamente, cuáles fueron o pudieron ser incidentes y qué mejoras se pueden hacer, hacia el futuro. Este paciente, por ejemplo, paciente de 8 años, fíjense acá hay varios errores. Entonces uno dice, el estudio solicitado es CT de segmento cervical y lumbar, una dosis 515 por la longitud del scan, pero le toman el estudio un mes después con 1655. Entonces fíjense que acá hay necesariamente un incidente, ¿cierto? Tres veces mayor cuando el estudio se puede tomar con esta dosis de radiación. Un estudio de cráneo simple, ¿sí? Un estudio de cráneo simple con 2113, un estudio de cráneo simple con 430. Entonces fíjense que acá hay unas dosis de radiación y adicionalmente uno podría mirar cuál era la necesidad clínica de repetir este estudio. Entonces, claro, cuando hay una necesidad clínica y hay una justificación adecuada, no hay por qué
declarar que eso sea un incidente por dosis de radiación, pero si no la hay, es decir, que el estudio hubiera podido ser una resonancia, entonces es importante revisar ese proceso de justificación. Entonces acá se establecen acciones, el proceso de justificación obligatorio, ¿sí? El proceso de aplicación estricta de criterios de la ACR, registro de análisis de dosis y seguimiento para las dosis de radiación de este paciente, ¿sí? Este paciente acumula alrededor de 30 milisieverts. Bueno, entonces la importancia de este análisis está sujeta, digamos, se define este concepto, este artículo es del 2019, es citado por el Organismo Internacional de Energía Atómica, el concepto de dosis efectiva acumulada en un rango de 1 a 5 años, en un periodo de 1 a 5 años, ¿cierto? Se estima que 3.2 millones de pacientes que sufren estudios de imágenes diagnósticas acumulen valores mayores a 100 milisievert y otros 0.9 millones que, digamos, no se han tenido en cuenta. Cuando uno hace estos ejercicios en la clínica, se da cuenta de que sí hay una probabilidad de que ciertas poblaciones de pacientes, por ejemplo, los pacientes con cáncer, puedan acumular estos niveles de dosis de radiación, ¿sí? Entonces, es particularmente importante, por ejemplo, en los pacientes pediátricos, ¿sí? Si uno está pensando en que los procesos curativos del cáncer en los pacientes pediátricos, entonces no irradiar más de lo necesario al paciente, si los tratamientos son con objetivo curativo. Un IARMIS asociado a los pacientes, a una paciente en embarazo, por ejemplo, un IARMIS, solicitud de estudio de CT de tórax en paciente de 23 años con sospecha de COVID, ¿cierto? Pero está hospitalizada por este síndrome hemolítico urémico, ¿sí? ¿Sí? Se solicita un estudio de tomografía computarizada para descartar COVID, entonces la paciente queda, es decir, ese CT no va a cambiar el curso del tratamiento, la prueba de COVID se puede hacer de otra manera, entonces no es necesario ese tal. Entonces acá simplemente es un IARMIS para paciente en embarazo, ¿cierto? ¿Cuál sería la clasificación si se hubiera realizado el examen? Entonces aquí es donde uno puede pensar en el Never Events que, digamos, aparece así en este artículo, el Never Events en radiología. La dosis de radiación en el embarazo, en el feto, en estudios de imágenes diagnósticas es relativamente baja, ¿sí? El riesgo radiológico es relativamente bajo. Pero hay otro riesgo y es el que generalmente no se tiene en cuenta y es el riesgo psicológico, ¿sí? Y el riesgo psicológico genera efectos en el feto mismo, ¿sí? Entonces este es el que generalmente no estamos teniendo en cuenta y resulta que muchos de los estudios, de acuerdo a estos dos artículos, el 1% de las mujeres en edad fértil sometidas a estudios de imágenes se encontraban en embarazo sin conocimiento. Eso es lo que es el evento adverso. El evento adverso no es la exposición del feto. El evento adverso es la exposición sin conocimiento de ese embarazo. Ya me explico por qué. Cuando nosotros hablamos de la exposición del feto con previa tamización, uno tiene la posibilidad de discutir el riesgo radiológico con el paciente. Entonces, tranquilizarla, la posibilidad de firmar el disentimiento, ¿sí? Por supuesto hay que firmar consentimiento informado, se genera la confianza en el paciente, se le explica, se puede cubrir, se puede hacer optimización de dosis de radiación, ¿cierto? Cuando aplique, se puede hacer uso de la protección, delantales plomados, arriba, abajo, se genera confianza en la paciente. ¿Por qué? Porque se sabe que la paciente está en embarazo, entonces se trata con un cuidado especial. Eso significa que yo puedo hacer una estimación de la dosis de radiación y decir con certeza cuánto es la dosis de radiación. Cuando no se hace tamización y el feto se irradia, entonces uno pierde la posibilidad de estas acciones, ¿sí? Y entonces comienza el riesgo psicológico. Y el riesgo psicológico es
genera intranquilidad en la paciente, ¿sí? Embarazos no plenos, es decir, me va a salir el bebé con 6 dedos, con 5 dedos, claro, porque es que los pacientes no conocen el tema, lo que tienen es una radiofobia, y eso genera una desconfianza crítica en el proceso, en el estado de embarazo. Lo más crítico de la exposición del feto sin advertir que la paciente está en embarazo es que muchos de las recomendaciones posteriores de algunos médicos es la interrupción del embarazo, ¿sí? Entonces ahí es donde el asunto se vuelve crítico con el tema. Bueno, entonces eso es lo que hace que la exposición inadvertida del feto sea un never event, es decir, un evento que no debe ocurrir. A manera de conclusiones, entonces, pues construir un presupuesto conceptual para el análisis de los incidentes, es decir, que permita objetivamente hacer el análisis, establecer un conjunto de parámetros, qué es lo que voy a reportar, qué es lo que puedo seguir en el tiempo, ¿sí? Establecer acciones claras de la gestión de la dosis de radiación para permitir, digamos, disminuir los efectos estocásticos o evitar los efectos tisulares, los dos objetivos de la protección radiológica. Entonces, realizando auditorías, establecer niveles típicos, establecer procesos de monitoreo individual de dosis. Concientizar al personal médico y no médico vinculados al ejercicio de las prácticas médicas con radiaciones ionizantes a trabajar por la inclusión del programa de seguridad radiológica del paciente dentro de los programas institucionales de seguridad del paciente. Aquí es importante mencionar algo, lo pongo en un asterisco, y es que si estratégicamente el programa de seguridad radiológica del paciente no depende del programa de seguridad del paciente institucional, es poco probable que las instituciones le presten atención al tema, ¿sí? Y no es posible avanzar con este tema. Va a quedar siempre como un ejercicio de los físicos, de los ingenieros, de todas las personas del físico nuclear, ¿no? como a veces, digamos, me han llamado, ¿cierto? Entonces, debe ser sujeto al programa institucional y declarar cómo puede verse los incidentes por dosis de radiación, es decir, declarar que hay incidentes por dosis de radiación. Porque si no se declara como un incidente, no se conceptualiza de esa manera, entonces no ocurre nada, ¿sí? Entonces, esa es una recomendación fundamental. Y, pues, digamos, a manera de reflexión general, es que nos encontramos en mora como país, incluso en muchos países de Latinoamérica, en procesos concretos de materia de seguridad del paciente en prácticas médicas con radiación ionizante. Necesitamos documentos rectores que le permitan a los países tener directrices de cómo hacer esta gestión de incidentes por dosis de radiación. Bueno, muchas gracias, me alargué un poco con el tema. Edison, que no, muy bien, hombre. Y no te alargaste nada, pues fueron 5 minutos, 6 minutos. Excelente, hermano, la presentación. Tuvimos cerca de 70 personas entre el Zoom y el Facebook Live. Me sorprende, la verdad, que después de 2 años de estar haciendo esta labor, pues, de los webinars y los seminarios, todavía tengamos temas tan, tan interesantes. De verdad que yo creo que si pones tu correo, ponelo porfa en el chat, te lo van a reventar de preguntas y seguramente a solicitarte información. Y bueno, yo sé que eso es una persona, pues, muy abierta a eso y a promover, pues, el que todos tengan ese acceso a ese conocimiento. Por ahí tengo una pregunta. Si los que quieran, pues, pueden ir formulando algunas otras en el chat. Simplemente Margarita preguntaba si de pronto tenías estos mismos datos de estos niveles para medicina nuclear. Lo que pasa es que yo no trabajo mucho el área de medicina nuclear. He trabajado con mi colega, pero yo particularmente no trabajo medicina nuclear.
No, estoy dedicado a Pero por radiología. dónde los podría encontrar o bueno, de pronto con tu compañera, la persona que está pues a cargo allá, si de pronto lo puedes gestionar, Margarita nos deja el correo y yo. Ok, pero niveles típicos, ¿o qué? Sí. ¿Sí? Ok, Bueno, pues. a ver, no, acá simplemente pues felicitaciones, excelente el tema, te leo pues cosas del chat en el grupo de Facebook, hubo gente de Perú, de México, de Ecuador. Bueno, no, muy bacano la verdad, Edison. Te agradezco mucho, hermano. Listo, Pablo, bueno. Paraguay, veo. Vale. Bueno, ahí como les dije queda grabado y esto pues seguramente será vigente por un buen tiempo, porque de verdad que Edison es una persona que siempre está actualizándose, lo pudieron ver pues en sus referencias en los pie de página y bueno, esto nos va a quedar grabado y va a ser un insumo importante de eso. Muchas gracias nuevamente. Listo, Pablo. Bueno, un abrazo. Muchas gracias a vos. Bueno, hasta luego a todos, que estén muy bien y gracias. Hasta luego. Julia, la puedes ver en la página de Ciber cuando esté disponible o en el canal de YouTube de Ciber. Lo buscas pues ahí, lo encuentras. Un abrazo, chao.